Juan Eduardo Cisterpiller, figlio del grande manager che tutti conosciamo in Italia, anche naturalmente in tutta Europa, stai collaborando con tuo padre, sei qui a Y Scout a Londra. Intanto, che impressione hai ricavato da questi due giorni londinesi? Bueno, primero saludo a toda Italia y gracias por esta entrevista. Bien, la verdad que primero Londres es una ciudad maravillosa y la verdad que también Londres e Inglaterra es una cosa que fue mi primer viaje y la verdad es algo hermoso. Algo que la verdad me dejó anonadado cuando llegué y venir acá por primera vez al estadio del Arsenal, ver toda esta organización, fue algo muy, muy impresionante. La organización, el orden, lo que ha generado Y Scout en el mundo es algo es increíble. Y bueno, esta primera oportunidad se me dio venir a acompañar a todo el equipo de mi papá y empezar a aprender de a poco, ¿no? Con humildad y empezando de abajo. Pero bueno, de a poco ir aprendiendo lo que le costó muchos años a mi viejo y que hoy está a nivel mundial muy reconocido, ¿no? Muy importante. ¿Qué piensa del San Lorenzo que ha ganado el campeonato en Argentina? Yo creo que San Lorenzo hizo una gran campaña, tanto a nivel institucional como lo deportivo. Creo que haber pasado en un momento de que estaba muy mal en todo sentido, deportivamente, económicamente, haber hecho este cambio abrupto y haber ganado el campeonato, la verdad que es muy merecido. Y aparte es lindo ver un equipo que haya ganado un título, que la verdaderamente lo ganó en buena fe y se nota que hubo mucho trabajo en el equipo para que llegue a donde está hoy, ¿no? Muy importante. ¿Y si puedes decir algunos jugadores que están prontos para llegar en la Europa, en la Italia, qué piensa, qué puede decir? Tampoco voy a hacer promoción, pero no, la verdad que hay muchos jugadores hoy en la Argentina que tienen hambre de crecer. El fútbol argentino cambió. Hoy está muy competitivo y bueno, hoy en día un gran jugador que está en su gran momento, Luciano Vietto junto con otros jugadores más, como por ejemplo en San Lorenzo está Correa, hay Dineno en Racing también, Gigliotti, delantero de Boca, que está en un muy buen momento. Hay un montón de jugadores más. En general, el fútbol argentino lo que hoy se destaca es que hay mucho hambre, hay muchas ganas de volver a esa pasión por el fútbol. Y eso es lo que caracteriza al fútbol argentino, ¿no? Además del juego, la pasión. Son esas dos cosas importantes, ¿no? Que se transmite. El jugador transmite esas dos cosas hoy, ¿no? Las ganas de jugar y la pasión por el fútbol. Es algo muy importante que lo estamos tratando de recuperar, ¿no? ¿Y qué piensa de, no es un jugador argentino, ma está jugando en el River, Balanta? Balanta es un jugadorazo. Para mí es uno de los mejores defensores que tiene el fútbol argentino. Dentro de, si tuviese que elegir uno de los mejores cinco, Balanta está en esa lista. Balanta es un defensor que tiene personalidad, que hoy es muy difícil de ver, ¿no? Un defensor como que tenga todo, que cumpla todas esas características, ¿no? De defensor, que sepa jugar limpio con la pelota, y eso es muy importante. Y la verdad, tener un jugador como Balanta es muy valorable, y verlo jugar, ¿no? Es muy lindo. Y más en la defensa, ¿no? Es un jugador muy interesante. ¿Cuántos millones de euros puede? Es algo que en esas situaciones, un jugador de esas características, y no sé, sería un jugador que, por cómo está jugando en el nivel, sería un jugador que valdría mucho. Pero más allá del monto, lo que tiene que ver con la calidad futbolística que él tiene, después en cuanto a los millones que pueda llegar a valer, eso es lo de menos. Lo importante es ver cómo ese jugador pudo llegar, ¿no? Cómo pudo triunfar. Un gran defensor. La verdad que Balanta muy bien. Está en un gran momento. La Argentina en la Copa
del mundo, ¿qué vas a hacer? Y seguir a la selección. A ver, si algo que cuando yo era chiquito y las historias que me contaba papá, y ahí la selección para mí es como mi segundo, mi amante. Mi novia no me está escuchando, pero pero sí, la verdad sería muy lindo ir a la selección, acompañarla. Este mundial, aparte estamos cerca. Y esperemos que, bueno, pues ojalá que a Italia también le vaya bien. Pero bueno, obviamente, para mí Argentina tiene un muy buen equipo. Y creo, esperemos que podamos llegar muy lejos, ¿no? Este mundial y ganar la Copa. Sería algo muy lindo. Y en ese momento, ¿cuál es el jugador más fuerte? Messi, claro, más después de Messi, ¿cuál es el jugador más fuerte para ti? Para mí, ¿quién es el jugador más fuerte? Y para mí, todo el medio campo, y también un gran medio campo, un gran ataque, Di María, Sergio Agüero, el Pipa Higuaín, Gago, que está en un gran momento, más allá de las lesiones. Tenemos un equipo muy formado. Abajo también estamos reforzando, el arquero por suerte también. Toda la selección, llevamos un gran equipo, un gran equipo llevamos, y que la verdad por suerte hay muchos recambios, y que no solo los que estén los 11 titulares, sino los otros que son de mucha jerarquía en todo el mundo. La verdad, gracias a Dios hemos armado un gran equipo. Última pregunta, ¿conoces Gonzalo Rodríguez, que está jugando en la Fiorentina? ¿Qué piensas? Está jugando muy bien en la Fiorentina. Muy bien, la verdad que está jugando muy bien, es un lindo momento, hay que aprovecharlo, hay que explotarlo, y ojalá que siga así, porque la verdad lo que mostró en este último tiempo fue impresionante. En cuanto aparte en el fútbol italiano, que sabemos que es un fútbol duro, es mucha defensa, muy táctico, ¿no? Y que explotar de esa manera hace que se vea con más ojos, ¿no? En Italia, un jugador que muestra que marca la diferencia en ese mundo muy táctico, muy estricto, la verdad que es impresionante. Y yo le deseo todo lo mejor, la verdad que está en un muy gran momento.